poco, intercambiando caricias por cervezas. Niñas, ¿a dónde van? Terminen de comer. ¡No sirves para nada! ¡Basta! Bien amigos, pues ya estamos de regreso, gracias por seguir pegados al monitor de su computadora o teléfono celular. Si tienen algún mensaje que enviarnos, pues ya saben, ahí consúltenos en la página de Facebook, que es En Cartelera TV. Y pues antes de continuar con la siguiente pregunta, porque esto nos liga, pues los quiero invitar para que se lancen al Teatro Julio Jiménez Rueda. Estamos teniendo funciones gratuitas por el Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro. Empezó el 10 de enero y va a terminar hasta el 2 de febrero, así que todavía tienen oportunidad de lanzarse. Sí, entrada libre, ¿no? Y viernes, sábado, domingo y lunes. Gratis, vayan. Y buen teatro, vienen desde Veracruz, vienen de otros estados, del Distrito Federal. Se están presentando buenos montajes, así que no se olviden de pucharle a la página de En Cartelera para que les pasemos todas las noticias sobre lo que se está presentando ahí en el Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro. Háganse amantes del teatro. Exactamente, en donde Maya es una excelente amante del teatro. Yo amo el teatro. Exactamente. ¿Tuviste función el día sábado? Tuvimos, querido, tuvimos. No niegues la cruz de tu calvario. Tuvimos función con Águila Real, amiga. Águila Real, por mandato de los dioses. Ya habías hecho una malinche antes. Ya había interpretado a la malinche. Ya te vieron cara de malinche. Ya me vieron cara de malinche, creen que sí soy. Sí, esto fue, era un monólogo, también fue un reto para mí. Esto fue también allá en Tabasco, a los 16 años hice a la malinche, con una dramaturga que se llama Glenda Jasso. Sí, sí. Sí, ojalá me está viendo, te mando saludos, Glenda. Y fue una experiencia muy, muy interesante. Era una obra que se presentaba al aire libre. Teníamos, bueno, ganó hasta premios esta obra y todo eso. Y me fue muy bien. Y el personaje creo que pues, me quedaba muy bien. Amiguita, pues ya terminamos. Vamos a arrancar temporada ya después todavía. Todavía tenemos oportunidad. Ah, sí, de Águila Real vamos a seguir. Si no, los que no nos vieron en Águila Real todavía tienen oportunidad de vernos otro día, porque vamos a arrancar después. Vamos a estar todavía en el Foro La Cura a partir de febrero. No tenemos la fecha exacta, pero sí vamos a seguir en. Porque es un gran montaje, no porque estemos nosotros sus servidores, pero es un buen montaje, es un trabajo digno de verse. Y el que no haya ido, por favor, los invitamos a que estén ahí con nosotros y participen de este hecho teatral e histórico. Pues amiga, en lo que no está, en lo que, bueno, ya sé que tienes que hacer casting, que tienes estos otros proyectos. ¿Cómo es el día a día de nuestra amiga Maya desde que se levanta hasta que anochece y se toma su cena? Desde que el sol sale y hasta que el sol se mete. Exactamente. Pues mira, te voy a decir la verdad, no soy de esas que madrugan, porque a las 11 de la mañana estoy durmiendo todavía, no lo puedo creer. No, me despierto, pues así, la verdad, un poco tarde. No, sí. 9, 10 de la mañana empiezan mis días. O sea, no soy de los que madrugan así.
porque hay gente que se para a las 5 de la mañana, yo no soy de esos. Pues eso, te digo, el día a día, lo cotidiano y lo normal es buscar castings, saber quién, pues reportarte a tus agencias, ver quién está llevando proyectos. Si estoy ensayando una obra, pues acomodar mis días con los ensayos y los castings, y si tengo llamado también. Y su análisis de texto y aprender. Claro, por supuesto, textos, sí, claro. Sí, aprenderme a los textos. Tener disciplina, y cada día creo que voy mejor. Más además, disciplinada. Sí, yo trabajo con mi amiga Maya y es muy disciplinada. Y en verdad estoy muy feliz de que el día de hoy vengas en cartelera. Sí, TV, además, para que yo también quiero te conozca. También quiero que te conozcan a ti como actor, porque Eric de la Luz González es un excelente actor. Amiga, yo desde no lo vi supe que era un excelente actor. Con dos ensayos pudo él con la obra y yo. Lo tengo en una gran estima, no porque estás aquí, amigo, y porque hay una cámara. A mí la verdad es porque estoy aquí, me estás halagando para que suba al rato suba el programa de Maya al internet. Sí, es un tipazo, este hombre es un tipazo. Amiguita, pues vienen próximos proyectos, ¿qué es lo nuevo que viene para Maya? Para Maya, pues todo lo mejor. Hay muchos proyectos, sí, no puedo decir. Y en lo personal, bueno, me decías fuera del aire que tengo que platicar a lo de mi proyecto personal. Claro, sí, te lo quiero compartir porque. Sí, hay una embarradita porque a fin de cuentas pues es un proyecto que todavía está contigo. Sí, es algo muy mío, es algo muy íntimo para ti. Sí, es personal, pero a la vez creo que también puede llegar a muchas personas. Es la relación que tiene las madres con los hijos, que eso es algo para mí. Es el amor incondicional, es el amor más puro, es el amor más grande, es todo, el amor de una madre a su hijo. Pero además el guión que estás trabajando, el guión tiene mucho ya ti, tenemos tiene guión, mucho ya de tenemos ti. Producción, ya, o sea, ahora sí que falta lo que todo el mundo quiere. Dinero. Dinero. Nos hace falta dinero Nos para hace hacerla, falta ¿no? dinero para producir esta película. Pero en eso estamos y yo confío en que saldrá y que estará en algún cine y que otras personas se van a enterar de esta historia que yo quiero compartirles a ustedes. Y nosotros estaremos pendientes para cuando salga por ese gran supuesto, proyecto, darle difusión, supuesto, ¿te parece? Ya tenemos hasta un personaje para ti. Ya tengo trabajo, me salió ya trabajo. Lo dije, Rubén, ya Rubén lo Tomares dije. Me dio trabajo, Maya va a salir cuando dé trabajo. Todos tenemos trabajo. Todos los que invite me tienen que dar trabajo. Sabemos quién eres, por eso te vamos a contratar. Amiguita, ¿qué opinas del teatro en México? ¿Cómo está nuestra actualidad en el Distrito Federal, que es en el lugar donde nos desenvolvemos nosotros, en relación a nuestro público y que nuestro público venga a nuestras salas? Está muy, muy, muy difícil. Muy, muy difícil que la gente vaya al teatro. Por eso tenemos que convencerlos. Tienen que saber cómo somos los actores de teatro, quiénes somos. Y que en verdad hay muy buenas propuestas. De verdad hay muy buenas propuestas actualmente en teatro. No solo en el DF, a nivel nacional. Sí, claro. Estamos hablando de este encuentro de los amantes del teatro. Y sé que hay mucha gente que aún seguimos de obstinados en hacer este arte, en que la gente nos vea, en que conozcan a nuevos autores, a actores clásicos, hay de todo. Y sí lo veo un poco difícil, amigo, la situación ya aún actualmente. Te digo que este es un momento importante para invitar a nuestro público y por eso a que nos visite. Esa es nuestra función incluso, claro. No nada más es de pararnos en el escenario, sino de hacerle promoción. Ahorita todo el mundo se autopromociona, eso es lo de hoy. No puedes esperar a que alguien te dé la publicidad y todo eso. Si te la dan ya es extra, pero tú hablar bien de tu proyecto, de dónde estás, con quién estás. Y pues eso, básicamente, y que si vas a mostrar algo, que sea de calidad, que haya calidad para que esa gente o la gente que nunca ha ido al teatro. Hay personas que me dicen, yo no voy al teatro porque una vez fui a ver una cosa que era una fumada, que no sé qué. Le digo, sí, eso existe, pero también hay buen teatro, es como claro, todo. Y hay que buscarlo también. Hay buen teatro, hay mal teatro, hay buen cine, hay mal cine, hay buena televisión, hay mala televisión, hay de todo. Y para todos hay. Y hay para todos, exacto. Y entonces, pues eso, tratar de hacer la diferencia, a pesar de todas las dificultades que podemos encontrar, desde no encontrar un espacio, desde no encontrar producción, desde hacer la diferencia. Nosotros pues amiga, tenemos una gran responsabilidad a los artistas escénicos. Y la vamos a hacer. Y la vamos a hacer y seguimos haciendo, Eric. Estás trabajando muy fuerte, estamos en temporada, vienen nuevos proyectos. Laboral, en el trabajo, pues ahí la llevamos, ¿no? Ahí la llevamos. ¿Cómo ahí va vamos, ahí el vamos. Amor para Maya Mazariegos? Cuéntanos. Esa pregunta no me la esperé. Cuéntanos de ti, amiga, amor, ¿cómo está el amor en tu vida? ¿Qué te puedo decir del amor? El amor. El amor. Tu trabajo. Pues vamos a un corte comercial. Todavía no, porque ya vamos a cerrar, nos quedan pocos minutos. El amor está bien, el amor va bien. El amor es el motor, es como siempre lo digo, soy una apasionada de la vida, del amor. O sea, vivo
sí, o sea, no lo puedo negar y creo que muy ni aunque lo quiera ocultar, vivo de las pasiones, todo lo que hago me apasiona y pues evidentemente en mi vida privada pues, eso es bueno, que todo lo que hagas tú, todo lo que hagamos nosotros como seres humanos nos apasione, nos gusta, sí, y de ese modo va a ser fácil y se va a hacer placentero. Bien, en el amor siempre habrá quien te dé un apapacho. Pues amiguita, ¿algún consejo para nuestros amigos chavos que nos ven el día de hoy en Cartelera TV para motivarlos y vayan al teatro? Para que vayan al teatro, pues acérquense, dense la oportunidad, es una oportunidad. Si de plano no les convence, ya, vayan a ver nuestra obra, vayan a ver otras obras, vayan a acérquense, busquen, vean la cartelera teatral, acérquense, busquen la manera de conocer lo que es esto, lo que es hacer teatro. Y no porque sepan que es algo muy difícil de lograr, sino porque de verdad hasta les puede cambiar la vida el ser espectador de alguna obra, les puede tocar fibras muy sensibles que ustedes ni siquiera saben. Y dense la oportunidad, por favor. Yo sí, quiero que vayan al teatro. Así que ya saben, si quieren consultar por dónde va a estar nuestra amiga Maya Mazariegos, así la pueden encontrar en Facebook, Maya Mazariegos. Nosotros vamos a seguir con nuestro proyecto de Águila Real, no se la pueden perder. Prometo que voy a tener al equipo completo de Águila Real para hablar, charlar. Y se animen para que se lancen a verla, ¿no? Tienen que verla, por favor. Acompáñennos en esta experiencia y no se van a arrepentir. Yo se los aseguro. Mayita, muchas gracias por estar hoy en cartelera. Dame tu último abrazo. Gracias a ti, ahorita no, muchas gracias por ir. Nos vamos al cafecito todavía. Ahorita nos echamos un tequila. Va, que va. Los amigos, no se olviden de pucharle todos los lunes en punto de las 4 de la tarde en www.planeta2013.tv. Mi nombre es Eric de la Luz Gles, así me van a encontrar en Facebook. En Twitter me van a encontrar como Eric de la Luz 24. Puchen a la página de En Cartelera TV y envíenos un correo electrónico a encartelera@outlook.com. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bye.